inicia el año escolar a nivel nacional y en Granada los padres de familia acompañaron a sus hijos en este nuevo ciclo de estudio. La verdad me siento muy alegre por haber venido a estudiar a clase, por ver a mis compañeros, ver a las maestras, saludarlos y saludar a mis compañeros. Y gracias a Dios por la merienda que nos dan los profesores, las clases. Aquí se les garantiza la merienda escolar. Además, las clases de inglés se impartirán hasta el quinto grado de primaria. Se les está garantizando también los paquetes escolares y maletines y material fungible para los docentes. El 100% para los niños de educación inicial, los paquetes escolares. El 100% para los estudiantes de primaria multigrado, primaria de a distancia en el campo, la secundaria a distancia en el campo. Solo en el municipio de Granada existe una matrícula de 30.000 estudiantes. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. Con mucha alegría, entusiasmo y con sus mochilas repletas de ilusiones y nuevas metas para este nuevo año escolar, los estudiantes del departamento de Carazo dieron inicio a sus clases. Están dispuestos a dar lo mejor de ellos, de su intelecto, de su empeño y de ese amor que le tienen a esta patria a través de sus clases, ¿verdad? Estudiar, portarme bien. Alegre y feliz. ¿Qué van a hacer en la escuela? Cumplir mis metas. Con las imágenes de Luis Campos, Cintia Larios, Crónica TN8. Una lágrima de fuego que fue acá. Con poesía de Rubén Darío, bailes culturales y mucha alegría, así fueron recibidos estudiantes en su primer día de clases. El acto de bienvenida se realizó en el Instituto Ladislao Chualbinsky en el municipio de Altagracia. Al mismo tiempo se homenajeó al príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo. Con la bendición de Dios esperamos que todo salga bien. El ambiente escolar también se trasladó a barrios y comunidades de Altagracia en el Oasis de Paz. En Crónica TN8, Ariel Ortiz. Con la merienda y paquetes escolares, además de ambientes dignos y utilizando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19, está garantizado el año escolar en el departamento de Rivas. En cada uno de los centros se están implementando las medidas de bioseguridad, el lavado de mano y el uso de la mascarilla, el distanciamiento. El año escolar cuenta también con un personal docente altamente capacitado para impartir el pan de la enseñanza. Más de 50.000 estudiantes en sus aulas de clase. La inauguración oficial del año escolar 2022 en el departamento de Rivas se realizó en el Colegio San Martín de la ciudad de Los Mangos. Oscar Hernández, Crónica TN8.